Hablo de la ciudad construida por los muertos, habitada por sus tercos fantasmas, regida por su despótica memoria. La ciudad con la que hablo cuando no hablo con nadie y que ahora me dicta estas palabras insomnes. Octavio Paz. Silvia Madrid nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se graduó como profesora nacional de cerámica. Reside desde 1984 en la ciudad de Mérida. La etapa histórica que vivió Silvia Madrid en su natal Argentina estuvo marcada por el proceso de reorganización nacional, nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó ese país desde el golpe de Estado de 1976, considerada la dictadura más sangrienta de la historia de Argentina. Bueno, yo desde chica pinto y toda mi vida desde muy pequeña me dediqué a la pintura. Entonces, al terminar la escuela secundaria, que es allá, en vez de entrar, yo quería entrar realmente a la escuela de arte, de pintura, pero mis padres me obligaron a entrar a la escuela de cerámica, porque era más controlado, la escuela de pintura, la gente era más conflictiva, no sé qué. Entonces hice toda mi carrera en cerámica, claro que veía pintura, bueno, evidentemente escultura, dibujo, arte en general, ¿no? Pero todo era enfocado hacia la cerámica. Fue una generación muy difícil. Entonces, es decir, yo me vine por los militares, estuvimos perseguidos, es decir, fue una época muy difícil donde pintar era más complicado, ¿no? que en otros momentos. Pero vivir era un riesgo, ¿no? Vivir allá era un riesgo. Y entonces realmente en esas épocas estábamos más ocupados. Cuando yo hice mi carrera y con todos mis amigos, mis compañeros, estábamos más ocupados por sobrevivir que por pintar. Entonces, bueno, aunque yo expuse mucho en Argentina, siempre yo trabajé y expuse, pero con el tiempo fue bajando porque no tenía muchas posibilidades. Y entonces fue cuando tomé la decisión de venirme, ya que mis padres vivían acá. Cuando me vine a México, seguí haciendo cerámica y pintando al mismo tiempo. Ya cuando me vine a Mérida, que pasaron algunos años, me vine a Mérida, pues me dediqué más a la pintura que a la cerámica. Silvia Madrid ha realizado más de 40 exposiciones colectivas e individuales de escultura, pintura, fotografía e instalación en Madrid, Buenos Aires, Puerto Rico, la Ciudad de México, Mérida, Campeche y Cancún. Pues el tema recurrente en mí es siempre las ciudades y todo lo que tiene que ver con la vida en la ciudad. Esta quizás la obra más así, ¿no? Más directamente encaminada a ciudad, ¿no? Pero todo siempre ha tenido que ver con eso. O sea, sobre mi entorno, ¿no? Y sobre las cuestiones políticas. Aunque tuve una época más como más decorativa, que todos tenemos diferentes épocas, ¿no? Pero, por ejemplo, las instalaciones eran más bien llamadas de atención a diferentes cosas, ¿no? Entonces, pero todo también tratando de no exactamente que tenga que ver con la ciudad, pero sí el entorno.
yo siempre estoy inventando, la verdad, no, por ideas, no paro. Pero no lo sé, lo que pasa es que llegado el momento uno dice, bueno, esto que quiero hacer me queda mejor con esto, o me queda mejor con fotografía, me queda mejor con pintura, es decir, las ideas que tienes, pues, tienen que ver mucho con el material, muchísimo. Hablo de las torres, los puentes, los subterráneos, los hangares, maravillas y desastres, el estado abstracto y sus policías concretos, sus pedagogos, sus carceleros, sus predicadores, las tiendas en donde hay de todo y gastamos todo y todo se vuelve humo. Octavio Paz. En el Macay, Silvia Madrid presenta Cuando nos habla la ciudad, una serie gráfica que emplea collage e impresión digital, la cual da voz, color y sustancia a las ciudades donde ha vivido el artista. Yo había pensado en hacer, hace 3 años que tenía la invitación, entonces había pensado hacer cerámica, que es, bueno, lo más fuerte mío, ¿no? Pero, bueno, surgió la idea de cambiarme de casa, de un montón de cosas, y entonces al venir a un lugar muy pequeñito ya no podía hacer eso, ese trabajo. Entonces, empecé a hacer los collages en pequeñito. Y entonces, donde viajaba, llevaba mi caja. Y entonces, bueno, los collages son parte de fotografías de las ciudades, partes de cosas que vi, partes de cosas que escucho, parte de la música, parte de todo de las diferentes ciudades. No es solo Mérida. Sino es todas las ciudades y un poco mostrar las cosas que generalmente, bueno, yo no escucho en los medios, que a lo mejor se escuchan en internet, pero no en los medios, ¿no? Entonces es poner un poco las cosas que yo creo, las cosas que me interesan de las ciudades, de lo que nos dice realmente la ciudad, ¿no? Y que a veces no se escucha más que o en internet, o entre la gente que habla, nada más. La cuestión del color es porque, bueno, también hay un cambio muy grande en mi obra, en mis diferentes obras, desde que yo vivo en Argentina, que vivo en Ciudad de México, que vivo en España y que vivo acá, ¿no? Entonces, al vivir acá, el sol es tan fuerte y los colores son tan fuertes, que aunque no conscientemente, inconscientemente me cambia la paleta de colores, ¿no? Entonces aquí como tengo ganas de poner colores más fuertes, más vivos, cosa que yo no usaba colores. Durante muchos años yo usé prácticamente blanco y negro. Y eso sí, te cambia el entorno, ¿no? Todas esas frases son frases que escucho, frases que dicen, frases que sobre todo frases de gente que no está en la televisión, que no está en los periódicos, ¿no? Entonces, o que está, pero un poco opacada, ¿no? Entonces, yo creo que esas frases son un poco lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que me parece importante. Por eso no están puestas de una forma que la gente la pueda leer. Aunque las frases se reconocen y saben de dónde son, más o menos. La exposición montada en la Sala 9 está integrada por 19 piezas y una obra tridimensional que armoniza el conjunto. Bueno, esa fue una cuestión más bien museográfica. Lo que pasó es que al tener ya lista toda la obra, yo sentí que
el espacio era muy grande. Entonces, si quedaban solamente las obras colgadas, pues como que se iba a ver así muy vacío. Yo quería que se cerrara ese espacio. Y entonces, por eso hice los cubos, y en la parte de arriba de los cubos puse partes de cada uno de los de las obras, como si fuera un edificio que cuando llueve se está corriendo, ¿no? Y por eso las partes de arriba, y se ensucia solamente la parte de arriba y la parte de abajo queda blanca. Entonces, esa es más bien una cuestión museográfica y un poco para jugar con las cosas que están en las obras y en este centro, ¿no? Que sería como un edificio, ¿no? Pero la obra tiene que tener un diálogo conmigo, con el visitante, con toda la gente, ¿no? que la ve. Entonces, la obra te pide poner alguna cosa. Entonces, a veces, no todos son claves, ni todas son. A veces es muy importante poner un color, a veces es muy importante dejar un espacio. Es decir, la obra va diciendo qué es lo que necesita. Un camino que le ha dado muchas satisfacciones a Silvia Madrid ha sido la educación. Es experto universitario en educación artística por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diversos proyectos para educación infantil a través del arte y ha dado clases en la licenciatura en artes visuales de la UADY. Bueno, yo creo que, hace como 5 o 6 años que empecé a dar clases en la facultad. Y para mí fue un cambio radical, porque con los muchachos, como doy unas materias que son realmente terminales, ya los muchachos están grandes, están por salir. Entonces, con los muchachos hay un diálogo que quizás no puedo tener con otra gente, ¿no? Porque aunque son jóvenes, tienen mucho interés en el arte, están ávidos de saber cosas. Entonces, eso a mí me ha permitido. Yo no sé si les enseñé mucho, pero yo aprendí mucho de ellos, realmente. Y entonces los muchachos realmente a mí me vinieron como a cambiar un poco, ¿no? Y un poco también cambiar la manera de que yo hago las cosas, en cuanto a pintura. Yo toda mi vida di cursos y clases. En España di clases, en Argentina di clases, en todos lados se dan clases, ¿no? A niños, a grandes. Me gusta dar clases, pero creo que la facultad me cambió un poco porque es determinado grupo de muchachos que están terminando, que son jóvenes, que tienen ganas de hacer. Silvia Madrid ha desarrollado además una amplia trayectoria como museógrafa, montando exposiciones tanto en museos y galerías como al aire libre. Próximamente dará vida a una segunda fase de la exposición, Cuando nos habla la ciudad, pero en esta ocasión recurriendo a la pintura y abordando temas más polémicos. Ana López Montes, originaria de la Ciudad de México, participó en talleres de dibujo y pintura en París, Francia, cursó la licenciatura en Artes Plásticas en el School of Visual Arts de Nueva York, donde se hizo acreedora a una beca por sus méritos académicos. Siempre me vi más adelante haciendo, pintando, dibujando, todo eso. Entonces, ya un poco más tarde, cuando uno se ve en la realidad de que tienes que, de alguna forma, producir obra para vender y poder seguir trabajando y así, pues sí es una decisión que ya parte un poco de,
de hacerlo como muy natural, hacerlo como más profesional. Y eso no fue hace como hasta hace 5 años, pero siempre he trabajado, o sea, con la idea de que siempre lo voy a hacer. Entonces, en mi carrera que estudié en Nueva York, estudié prácticamente todo lo que es el arte abstracto, digo, el arte conceptual y también el arte instalación, y muy poco era sobre la materialidad de la pintura. Ese cambio de contexto de estudiar fuera de México y estudiar ese tipo de arte, a luego regresar aquí y confrontarme con un mundo de arte diferente, fue un empuje hacia volver a regresar al objeto, o sea, la pintura, el dibujo, algo así, ¿no? Para poder tener una presencia, no sé, en alguna exposición o lo que sea, ¿no? Para completar su formación, Ana López Montes cursó en el Columbia College de Chicago un taller de producción de cine y video. Sus logros académicos en Estados Unidos le permitieron ser reconocida en 2 ocasiones con la beca del programa de residencias para artistas del Vermont Studio Center. Yo lo que sí extrañé ya regresando a México, bueno, estando allá y luego ya regresando a México, es poder inspirarte o trabajar tocando la materia, o sea, si es barro, pues tocar. Y entonces, muchas veces nada más trabajando te salen ideas y esas inspiraciones, digo, creo que son mucho más auténticas que, digo, no es que sean menos auténticas, pero salen del mismo trabajo, ¿no? Entonces, sí creo que influenciado por la escuela, mi trabajo sigue siendo conceptual, con esa necesidad de serlo, enfocando un poco a el proceso y la materialidad con lo que estoy trabajando. Pues en un estilo propio, pues no sé, se habla de eso más bien como del expresionismo abstracto, que ya que no tenías que firmar los cuadros porque pues ya tu mismo estilo hablaban de quién era la persona, ¿no? Pero no, yo creo que no tengo un estilo así pictórico que pueda decir, bueno, ese es mi estilo, sino más bien son como unas propuestas más o menos que coinciden. Trato de que una exposición a otra se contradigan para hacer propuestas diferentes y eso me abre caminos. Pero no sé, en mi estilo, no sé, te podría decir que estoy en el camino en un camino abstracto. Pues, no sé. Ana López Montes presenta en la Sala 11 Bis del Macay la exposición Cauces, la cual marca un capítulo inédito en la carrera del artista. Resulta afortunada la solución técnica que el artista le da a la exposición al usar el collage como recurso expresivo, ya que nuestra experiencia es un conjunto de fragmentos de la memoria que forman el paisaje de nuestra existencia presente. Creo que tiene mucho que ver en lo que estoy explorando, o sea, qué tipo de material estoy explorando. Ahorita en collage no había trabajado a fondo. Empecé con collage de cosas que encontraba yo en el estudio, no, o sea, como pensando a ver qué quiero hacer. Y,
y decidí hacer esa exposición de puro collage. Entonces ya me fui enfocando más bien en qué tipo de papel quisiera yo usar para el collage. Como ya me fui más especificando en lo que yo quería presentar. En este caso de esta exposición, me concentré en el papel tipo japonés, que son de fibras naturales y que todo sea como muy, muy orgánico. Pero cada exposición es diferente. Influyen muchos aspectos. Por ejemplo, en este momento cuando yo hice la propuesta del collage, no había pensado mucho tampoco en el calor que hace en Mérida y los cambios de clima de la Ciudad de México para acá y todo, ¿no? Entonces ya después de que yo ya tenía toda la obra hecha, al hablar con la persona que me hizo el enmarcado, pues sí, teníamos que considerar muchos aspectos, porque el papel orgánico, o sea, el papel de arroz, el japonés, con el clima, con los cambios del clima, sigue trabajando, se sigue moviendo, estás cuenta como si tuviera vida propia. Entonces, sí, tuve que tener mucho en consideración eso, que al principio no fue así, ¿no? José Springer señala, las obras de Ana López Montes pueden interpretarse como pasajes, travesías dentro de un ambiente imaginado, que convocan a ver la transformación de la experiencia. Los agrupamientos de las obras plantean una partitura visual con momentos de agitación y silencios. La fuerza de la tierra permite ver la potencia del universo y los cuatro elementos, agua, luz, aire, tierra. No salí como los impresionistas ahí a pintar los paisajes, ¿no? Sino, pues yo creo que son más bien recuerdos y lo que a mí me inspiró más bien es el papel mismo, al papel de arroz o al papel japonés lo entinté de antemano, de tinta china, y ese papel lo corté, lo tracé, lo así, y esas formas que quedaron de romper el papel es lo que me inspiró a hacer los paisajes. No tenía yo una idea así de que voy a hacer este paisaje, este color, sino más bien dejé que el mismo papel o lo que yo ya había hecho con el papel me inspirara a hacer cosas, ¿no? Entonces hay algunas piezas que sí son totalmente abstractas, otras que tienen un poco de referencia a los paisajes y esas son totalmente paisajes. La obra de López Montes, explica José Springer, puede leerse como un texto visual que narra un proceso de descubrimiento de la diversidad, de todo aquello que alberga la naturaleza femenina. A mí me gustaría que cuando la gente viera mi trabajo, que no se quedara nada más en el paisaje, sino que sí viera, o sea, se acercara a ese espacio y sí viera, pues, el proceso, ¿no? De escoger el tipo de papel, de escoger de la textura, como que sí se sienta que es un trabajo muy interior, muy íntimo, muy íntimo, muy delicado, o sea, no. El hecho de que hice grandes formatos fue por impulsarme un poco a mí a hacerlo en más grande, pero yo por mí lo hubiera hecho todavía más pequeño por esa intimidad, ¿no? Por ese contacto que quiero tener con mi trabajo, que es justo lo que ya no quiero hacer, que es que sea conceptual, que es como un poco alejarse, ¿no? Entonces lo que me gustaría es que así como yo estoy tan cerca de mi trabajo, como seleccionando el papel, la texturita, el poniendo, el colocando, que así se acercara la gente que lo vea y que pueda provocar en ellos un paisaje interior, ¿no? Que no nada más sea, que es un paisaje, pero que abre las puertas a que lo defina la persona que lo ve, ¿no?
Cauces son paisajes que reflejan un estado interno, irradiando dos tipos de elementos que forman parte integral de la vida: la iluminación, expresada por medio de la potencia sutil y delicada del color, y el contraste entre formas.